Chambrositos y chambrositas, bienvenidos, miren al rico chambre, ¿verdad? Este lunes, miren que venimos con todos los power, ¿verdad? Y empecemos de una sola vez, solo recordándole para que se suscriban a este su canal chambroso, ¿verdad? Y empecemos de una sola vez. Vaya, miren, vamos a empezar con este chambrecito que ya nos imaginábamos nosotros que iba a suceder, ¿verdad? Y es que la niña Yanni ha estado en vivo este día. Y no solo en cualquier en vivo, no, ha estado en batalla la niña Yanni, ¿verdad? Y ustedes se preguntan, ¡ay, hasta mucho había tardado la niña Yanni en estar haciendo batallas en TikTok, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay platica, ¿verdad? La gente les manda pisto para esas batallas. Vaya, miren, la cuestión está así. La niña ya ni estaba contando en ese en vivo que estaba haciendo de que los van a desalojar de allá del puesto donde ella está trabajando, o sea, en el centro, ¿verdad? Ustedes saben que están haciendo un reordenamiento en la capital, ¿verdad? Y que todos los puestos y toda la gente, pues, han salido volando, ¿verdad? Y ahí no importa si usted es famoso o no, se va y se va. Entonces dice que ella ya siente, que en las próximas horas, miren, la están echando el puestecito donde ella se encuentra. Entonces dice que ayer en la fiesta de Elena, ¿verdad? En aquel grande chongue de espaparrote que se hizo allá, ¿verdad? De la celebración del baby shower de la Elena, pues dice que todos los tiktokers le estuvieron diciendo: niña Yanni, ¿y usted por qué no hace en vivos? ¿Por qué no hace batallas con todos nosotros, verdad? Malía los bichos, va. Entonces viene y le dice: no, hijo, fíjense que a mi hijo me da vergüenza, ¿verdad? Estarle pidiendo a la gente, va. Entonces vienen ellos y le dicen: no, niña Yanni, pero eso debería de hacer usted, mire, para que no esté yendo a vender, más que la van a desalojar de repente, va. Estos bichos como ya sabían, va. Entonces viene la niña Yanni y dijo: bueno, peor es morir de hambre que no pedir, va. Entonces ella no dijo eso, va, yo lo estoy inventando, ustedes no vayan a decir que eso dijo la señora. Entonces dijo ella: bueno, me voy a poner a hacer las batallitas, ¿verdad? Y miren, dicho y hecho, empezó las batallas este día, miren, la niña Yanni, pero no vayan a creer que lo ha empezado con cualquiera, no. La niña Yanni se ha puesto con su hija y con su yerno, ¿verdad? El famoso yerno de la niña Yanni, porque con él anda para todos lados, él es el manager, ¿va? Entonces, miren, con ellos se han puesto, porque dice ella de que ellos son un equipo, ¿verdad? Son dinámicos ellos tres, ¿va? Entonces, de que el puestecito era de los tres y los tres rebuscan, andan en la rebusca. Entonces, ella dice que con ellos está haciendo, obviamente, para que ellos ganen también pistillo, ¿verdad? Y sea conocida la hija y el yerno, aunque al yerno ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, miren, así está la situación de esta gente, ¿verdad? Van a empezar a hacer las batallas para que les manden donaciones. Y miren, está bien, está bueno, claro, si uno tiene la fama. Yo digo que la niña ya ni mucho había tardado. Yo el primer día que empezaron esas pavosadas de batalla, ese primer día yo me conecto, gente, y que me empiezan a mandar regalitos. Pues si el que tiene puede, hijo, y si usted puede, ¿verdad? Si usted tiene y puede, pues hay que hacerlo, pues seamos honestos. ¿Quién de nosotros no quisiera tener la fama de la niña Yanni para ganar así, verdad? Ella se había ido por el mal camino, pero ya está reivindicando, ¿verdad? ¿Y por qué por el mal camino? Porque estos bichos le metieron cosas, los que llegaron allá a decirle que cobrara $600, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos no lo van a pagar así de repente, ¿va? Es cierto que es famoso y todo, pero con el tiempo es que uno va cobrando todo eso, ¿va? Vale, la cuestión aquí está que la niña Yanni ya está activa, ¿verdad? En eso de las batallas del TikTok. No sabemos cuándo van a desalojarla de allá del puestecito, ¿verdad? Esperemos que, bueno, que ella dice que lo lamenta no solo por ella, sino por toda la gente, ¿verdad? Por las otras personas, amigas de ella, vendedoras también, ¿verdad? Que van a ser desalojadas. Y miren, el corazón de la niña Yanni, de la corazón bello, ¿va? Bueno, esperemos que todo resulte bien, ¿verdad? Y que las personas no salgan tan afectadas. Aunque, bueno, esto es de más decirlo, ¿verdad? Obviamente van a salir súper afectados, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la niña Yanni, miren, echándole siempre las porras, ¿verdad? ¡Viva, viva, viva! No hay que salga bien y que haga muchas, muchas batallas y que le gane a todos estos bichos, ¿va? Entonces, miren, con eso, les voy a poner un pedacito de lo que dijo ella, ¿va? Que le dijo, a mí me da pena pedir. A mí me da pena, no, ni a Yanni, me dijo. Pero la cara aguanta, Yanni, me dijo. Su panza no va a aguantar. Gracias, gracias por el regalito. Gracias, mi corazón. Entonces dije yo, tiene razón mi corazón bello, me van a quitar de mi puesto y yo tengo que tener un guardadito. La vez pasada yo tenía un guardadito para poner mi techito, porque el techo con mi chile, no sé qué. Sí tuve ayuda, porque, pero en lo que la persona no ayuda, sí bastante, porque no. Vaya chambrosito, vamos con el siguiente
chambrecito, chambresate. Vaya, fíjense que vamos a hablar de este muchacho, ¿verdad? Se llama Bitcoin. Yo sé que no todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero él es TikTokers, va. De esos TikTokers que tienen pisto, porque sale con el mentado bicho este Juan Llovera y eso solo entre ellos de pisto se entienden, va. Vaya, fíjense de que este muchacho se hizo viral y se hizo famosillo por ahí, va. Porque él se hartaba de todo, gente. O sea, se pasaban los videos hartándose. Me voy a hartar 100 pupusas, me voy a hartar 50 hot dogs, me voy a hartar 100 hamburguesas. O sea, eso era lo que el bicho hacía, ¿verdad? Todo seco, ¿verdad? A ver a dónde él iba todo eso que se hartaba. Entonces, esos eran como los retos que él ponía, ¿verdad? Y siempre andaba diciendo, ya, buenas vibras, pa. Y hablaba así todo raro, ¿verdad? Vaya, fíjense que en las últimas horas, ¿verdad? El muchacho se ha hecho bastante viral y dice, es por un videíto, ¿verdad? ¿Y por qué video, dirán ustedes? No sé si han visto a un loco que estaba gritando al entrar al hospital San Rafael, ¿verdad? Pues él era el que estaba allá afuera gritando, ¿verdad? Gritando, buquelismo, no sé qué, va. Entonces allá estaba el bicho, miren, grite en la puerta del hospital San Rafael. Lo más gracioso de todo esto es que no sabemos por qué gritaba, ¿verdad? Porque estaba afuera, quizás porque no lo dejaron pasar, ¿verdad? O a saber por qué, porque como así, como normalito, no se ve mucho, ¿va? Hartarse todo eso, gente. Bueno, yo me voy del lado de que como comía, yo no sé dónde le cabía tanto. Vayan, miren, entonces se ha hecho viral ese video. Ustedes dirán, ah, pero no lo encuentro en TikToks, ¿verdad? Lo que pasa es que al muchacho le cierran las cuentas. No sabemos por qué, pero como que siempre anda infringiendo las leyes o la gente lo denuncia. No sabemos, ¿va? Pero lo que sí sabemos es que la cuenta de él está bloqueada. O sea, no hay nada, ¿va? Ahorita. Pero sigue dando de qué hablar. Creo que ahora todos lo van a conocer, ¿verdad? Por el bicho que está gritando afuera. No sabemos, no dice la noticia, solamente se ve que está gritando afuera unas sus palabras, ¿verdad? Contra el presidente y nada más. De ahí ya no supimos nada, esperamos esclarecer, ¿verdad? Lo hizo buen noticiero, ¿va? Esperamos en las próximas horas esclarecer este suceso, ¿va? Vaya, miren, y ahí estaba el bicho, grite que grite, ustedes le hubieran llevado, ¿verdad? Unas 100 pupusas para que se calmara, ¿verdad? Y ay, no, a mí me sorprende este niño. Yo la verdad que antes veía los videos de él, o sea, me salía, mano, es que yo lo andaba buscando, ¿no? El bicho se atascaba, ustedes de comida, han visto aquellos chinos, ustedes que comen así barbaridades, ¿verdad? Ah, pues él era como uno de ellos, ¿verdad? Así comía, ¿verdad? Solo que a los chinos les ve bonito. A él no le veía tan bonito, ¿verdad? Pero miren, ahí está el muchacho, grite que grite, ¿verdad? Yo diría que tenga cuidado, ¿verdad? De andarse expresando. Porque uno no sabe, gente, uno no sabe. Yo en cosas de política yo no me meto, yo los chambres les traigo. Y ahí estaba el bicho, grite que grite. Miren, quisiéramos a ver qué pasa, porque uno es chambroso, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a esclarecer estas cosas, ¿verdad? Vamos a investigar. Y ustedes suscríbanse, ¿verdad? Porque aquí les vamos a traer un poquito más. Voy a dejarles el video para que ustedes lo escuchen si no lo habían visto, ¿va? ¡Buquelismo! ¡Esto es buquelismo! ¡Dale, pues! ¿Qué van a hacer? Vaya, gente, ahora nos vamos al siguiente chambre. Miren, ayer yo les traje, ¿verdad?, que Lenita había celebrado, ¿verdad?, su baby shower con bombo y platillo, ¿va?, con todos los TikTokers. Solo que yo se los puse en el momento que se estaba dando la situación. Después de eso, ustedes, se vino lo mejor de la fiesta. Y ustedes dirán, ¿qué sucedió, va? Pues miren ustedes que llegaron unos robots. Sí, como están escuchando, unos robots, turu, como los robots, va. Miren, unos robots bien chivos, ustedes, sí, se gastó buen pisto esta Elena, va. Y allá, miren, con todos los power bailando y saltando con esos robots, todas las bichas enloquecieron y empezaron a bailar con los robots, ¿verdad? Estuvo bueno ese pachangón, quien fuese, va, para querer ir allá a la fiesta de ella o poder llegar, va, ser uno de sus invitados. Miren, se puso bueno esto, va. Y ahí, como siempre, andaban todos los TikTokers, baile que baile, la niña Tulipán y la niña Yani. Ustedes echaron buenos pasos ricos, va. Dos pasos que solo ellas saben hacer y juntas, ¿verdad? Esas las colaboraciones más esperadas, ¿verdad? Vimos al Ricky colaborar con todos, ¿verdad? Y también vimos a Nai Santos, que en ese momento no se los dije, pero ahí andaba el Nai, ni se notaba ya, ¿va? Porque todos andábamos viendo los deschongues de los demás, ¿va? El Nai es bien sano en todas esas cuestiones, ¿va? Pero ahí andaba. Y también no les mencioné a la Veneria. ¡Ay, cómo se me fue a olvidar la Veneria! Va a ser la principal en todo deschongue. Ahí andaba, mire, andaba de amigation con el Ricky, ¿va? Ya regresaron a esa amistad loca que ellos tienen, ¿va? Entonces, miren, pero lo que les vengo a contar de todo el chambre de la Elena es que en un momento, en los lives que estaban haciendo
todos, ¿verdad? Estaban ahí contando, pues miren que el Ricky y la Bella Gamer se desaparecen ustedes, y todo el mundo estaba diciendo en el en vivo que se habían ido al oscurito, ¿verdad? Como en la zona donde estaban, dicen que era una finca, ¿va? Entonces, ay, obviamente ahí sacaste, ¿va? ¿Qué fueron a hacer? Ay, quizás a tomar ustedes o a fumar, no sé, ¿verdad? Andaba fumando el Ricky. Desaparecieron un buen rato de la fiesta y toda la gente en todos los lives les andaba comentando, ¿dónde está el Ricky? ¿Dónde está el Ricky? ¿Dónde está la Bella Gamer? Y miren, esos bichos andaban perdidos, ustedes perdidos en el monte. Miren, dicen de que él fue el que le llegó a decir que se fueran, dice, a un lugar más oscurito, ¿verdad? A un lugar así para hablar más tranquilo. Y miren, y se la llevo. Estas solo son, o sea, no es que lo esté asegurando yo, ¿verdad? Son habladurías de la gente que estaba en el en vivo, pero sí se escuchó cuando le dijo que se fue en ambas. Y en un momento del en vivo de uno de los chicos que estaban ahí, se ve que ellos vienen entrando juntos, ¿verdad? Picarones, va. Entonces nuestra pregunta aquí es, ¿qué onda ahí, verdad? El Ricky se le ve que es bien mano larga y es bien así buscando, ¿verdad? Buscando con quién. Entonces, ¿será que le gustó? La bicha está bonita, ¿va? Entonces, ¿será que llegó el amor nuevamente al Ricky, verdad? ¿Será que va a ser igual con la chica del 4K, verdad? Que se fueron a perder, dicen, va, dicen. Nosotros no sabemos, dicen ahí las malas lenguas, va, y las buenas lenguas también. Entonces, miren, ahí andaba también Anaí, que es bien amiga del Ricky, ¿verdad? Y con quien todos estaban diciendo que Anaí aquí, que con ella anda. No, hombre, la Anaí, no veo yo en esas ligas, ¿verdad? Ella, la miro a ella bien seria. O sea, la miro a ella que con el Ricky, ¿no? ¿Cómo va? Todo se quito, ¿va? Entonces, pues no, gente, no es con la Anaí que anda. Eso es amistad nada más, ¿va? Ya nos quedó bien claro, porque la Anaí andaba ya vuelta, que vuelta y baile, que baile con los robots y con todas las chicas allá, ¿va? Entonces, miren, se perdió con esta bicha, dicen, un buen ratón, va, a saber qué andan haciendo. Quizás querían hablar acerca de colaboraciones que quieren hacer, ¿verdad? O quién sabe si a Ricky le fue a endulzar el oído y le dijo, ¿quieres ser mi nueva soncha? Y va, entonces vino y le dijo, quizás no, ¿verdad? Fíjate que quizás no, vos le ha de haber dicho. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Así nos quedamos nosotros con la incógnita, que qué fue lo que sucedió. O si solo fueron a hablar los bichos ustedes a dar una fumadita, nada más. Es que ustedes son bien mal pensados, ¿verdad? Ya no puede ir a hablar uno tranquilamente donde no haya bulla. Bueno, solo eso sabemos, ¿verdad? Que se fueron y la gente estaba de preguntar y de molestar a la bicha. Miren, gente, no lo agarren así, literal, ¿verdad? A veces son solo chambres, pero solo el tiempo no te da la razón, ¿va? Pero de que se fueron un buen rato a hablar, se fueron un buen rato a hablar, porque ahí no se vieron. Hasta después llegó la Bella Gamer a disque a bailar con el robot donde estaban todas las chicas, ¿va? Así que no sabemos, ¿verdad? Nos vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Como si no sabemos. Bueno, gente, hasta aquí los chambres de este día, ¿verdad? Esperemos que les hayan gustado y que estaban bien ricones, ¿verdad? Y no olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales les digo, pero la verdad es que yo solo tengo Instagram y TikTok, ¿verdad? Y en TikTok casi no subo nada porque mucho la gente no me mira, ustedes. Así que van a seguirme al Instagram. Ahí nos vemos, cuídate, Lululu.